nuevamente una emisión más de Videos en Corto, realizado por Tecnología Animas. En esta ocasión, como ya lo han visto, trataremos el tema de los productos de TechLinks. Pero previamente, antes de iniciar, me gustaría solicitarles que nos hagan llegar sus comentarios a través del mismo Facebook o a través de los correos electrónicos. También por ahí denle like a nuestra presentación. También manifiesten sus inquietudes, por favor. Y pues ya por ahí vieron el video de este producto, un video muy cortito, muy rápido, de las maravillas que puede hacer nuestros productos de TechLinks. También quiero enviar unos saludos en particular al ingeniero Pardo por sus comentarios respecto a Level Matrix, al ingeniero Alfredo, a Informática Limón y a Norma. Gracias por sus comentarios y por su participación comercial. Bueno, el objetivo de este video en corto nuevamente es mostrarles los productos de TechLinks. Como ustedes saben, el próximo año Windows 7 deja de funcionar a partir del 14 de enero, no habrá mayor soporte técnico y eso pues motiva a muchos fabricantes de software a tener que cambiar sus programas y adecuarlos a las nuevas plataformas o actualizaciones del sistema operativo. Entonces ya hay muchas inquietudes por parte de nuestros distribuidores, por parte de los usuarios finales, pues qué va a suceder con todas esas versiones de Label Matrix, de Label View, de Codesoft, que pues ya no funcionarán en la plataforma de Windows 7 y pues que no funcionan en Windows 10. Lo más conveniente obviamente es adquirir, actualizar sus productos a nuestra última versión. La versión que se está comercializando es la 2019. Recuerden que la política de caducidad por parte del fabricante es, se comercializa la última versión y la anterior, que es la 2018, solamente tiene un año de vigencia después de que se comercializa la nueva versión. ¿Qué quiere decir esto? Que la versión 2018, para mayo del 2020, ya no tendrá mayor soporte técnico. Y todas las versiones como la 2014, la 2015, la 2012, y de ahí para atrás la 8, la 7, etcétera, pues ya desde hace tiempo ya no tienen soporte por parte del fabricante. Ustedes pueden utilizar su producto, pero obviamente eso implica que sigan manteniendo un Windows XP o un Windows 7. Entonces lo mejor, pues desgraciadamente con la tecnología se va renovando y cada día más rápidamente. Entonces hay que adaptarnos a estos cambios, y por ello el fabricante TechLinks adapta a este cambio su nueva tecnología 2019. Creo que ya por ahí en otra ocasión lo habíamos mencionado. Entonces, pues por favor, cualquier duda que tengan, no nada más es por adaptarse a la plataforma de Windows 8 o Windows 10. También tengan cuidado con Windows 8 porque máximo, creo si no mal recuerdo, 2021 también estará fuera. Entonces, les recomiendo irnos a Windows 10 y adquirir rápidamente o sustituir sus productos por la versión 2019 de toda la gama TechLinks. Bueno, quiero platicarles, este año, pues como bien mencioné, en abril, mayo de este año salieron todas las actualizaciones de Label Matrix, de Label View, Codesoft, que son los productos estrella por parte del fabricante, y asimismo actualizaciones a sus otros productos de Sentinel, de Level Archive y de Sentinel. Entonces, quiero decirles, no hemos perdido la perspectiva, Level Matrix sigue siendo enfocado para etiquetas, una impresión de mediana, ¿sí? Pequeña, diseños sencillos y con una interfaz muy, muy rápidamente de entender, ¿no? La parte de Level View está para un etiquetado medio, un poquito más alto, y aquí ya utilizamos bases de datos sencillas. Sí, y pues tenemos una serie de personalizaciones de diseño y también la interfaz es bastante intuitiva. Todos los productos de TechLinks son muy intuitivos. En Codesoft, pues recuerden que Codesoft es ya un poco para aquellas impresiones más pesadas, de mayor complejidad. Aquí la versión Codesoft Enterprise ya maneja el concepto de RFID, que es muy importante. Se les exhorta que ya utilicen esta tecnología, que les podrá ayudar mucho para el control de sus inventarios en particular. También la parte de Codesoft cumple muchas normatividades con relación a GHS, que es una normatividad
relacionada al manejo de productos químicos, o la FDA para manejo de productos de farmacia, ¿no? Entonces, también tenemos algunas otras versiones, como son la parte de Level Archive y Sentinel. Sentinel funciona en conjunto con CodeSoft para controlar toda, de alguna forma, administrativamente, a través de una gestión de su computadora, de la gestión del explorador, administrar todo ese diseño de etiquetas con código de barra, etiquetas especiales, para autorizarlas si requieren una autorización y pues tener un mayor control de toda ese etiquetado, ¿no? Hay empresas que la demanda de etiquetado es muy alta y cuando es muy alta, pues se pierde un poquito el control o la administración de esas etiquetas. Level Archive les sirve en eso, y la parte de Sentinel les ayuda cuando quieren imprimir, tienen bastantes impresoras, ¿no? Un control centralizado de la impresión, pueden mandar a la línea de producción 1, a la línea de producción 8, las etiquetas o el diseño que sea de su interés para esa línea de producción. Es un software mucho, muy poderoso. En conjunto junto con CodeSoft, Sentinel y Level Archive, la verdad es que hacen una organización bastante compleja de la administración e impresión y diseño de códigos de barra. Otro software bastante interesante por parte del fabricante, pues tenemos lo que es Backtrack. Backtrack nos ayuda muchísimo es una solución flexible para el seguimiento del inventario, ¿sí? Y del activo fijo. A través, obviamente, del código de barra, ¿no? Entonces, son aplicaciones bastante útiles donde nuestro fabricante Techlinks se ha esmerado. Son productos que son de vanguardia, clasificados en el top 10 de la tecnología de código de barra. Entonces, los invito a que accedan a la página de techlinks.com. Ahí podrán encontrar mucha información sobre estos productos. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenos aquí en Tecnología Animax. Mi correo electrónico es fernando.tinoco@animax.mx. Finalmente, quiero concluir con el esquema de comercialización de los productos 2019. Prácticamente sigue siendo el mismo. Tenemos licenciamientos perpetuos, licenciamientos por renta. Sí, recuerden que las activaciones pueden ser electrónicas o por USB. Sí, tenemos opciones para un solo usuario, opciones para red o opciones de solo impresión. ¿Sí? Es exclusivamente este producto para la plataforma de Windows. Se puede también operar en un ambiente virtual, pero recuerden que el ambiente virtual exclusivamente es en un esquema de renta de 1, 3 o 5 años. Adicionalmente, el fabricante ofrece un contrato de mantenimiento por 1, 3, 5 años que se renueva de acuerdo al periodo que contrate. Entonces, los exhorto nuevamente a cualquier duda que tengan, se comuniquen por favor con un servidor. En Tecnología Animax estamos abiertos para ayudar a todos nuestros canales de distribuidor y a todos nuestros usuarios finales. Les agradezco nuevamente su atención y los esperamos en una próxima emisión de videos en cortos emitidos por Tecnología Animax. Muchas gracias, un fuerte abrazo.